A los medios de la prensa, a los productores de los diferentes medios y programas de aquí de la ciudad de Mao, con el objetivo de abrir nuestro espacio, abrir nuestra oficina, nuestro despacho, ponernos a la disposición de todos los medios de la prensa, además también para que toda la sociedad maeña, toda la comunidad sepa que tenemos nuevas autoridades, lo que es el Centro de Corrección y Rehabilitación, el nuevo modelo de gestión penitenciaria, y ponernos más bien a la disposición de que las informaciones y las eventualidades que ocurran dentro del penal podamos utilizar las vías correspondientes para mantener un lazo afectivo, tanto de la prensa como de parte nuestra como autoridad, y para que sepan que estamos dispuestos a hacer una labor en favor del desarrollo y el buen funcionamiento y desempeño del centro, que no es un centro que nos pertenece a nosotros, sino que es un centro de corrección que da toda la comunidad maestra. ¿Qué está haciendo usted como nuevo director en los días que tiene ya aquí? Bueno, estamos implementando alguna estrategia con relación al remozamiento de los espacios, que, de la manera que los hemos encontrado. Le hemos estado dando respuesta paulatina, haciendo algunos contactos, haciendo algunas sugerencias, también solicitando algunas cosas que carecemos aquí en el centro, por lo que también hacemos un llamado a todos los empresarios de Maeño, a todas las instituciones que de una manera u otra han brindado servicio o apoyo al centro, que mantengan ese lazo, que se acerquen a nosotros, que estamos en la mejor disposición de recibir también de alguna manera su aporte y su colaboración para que todo esto sea efectivo. Thank you.